La versión del gobierno sobre el 9 de febrero apunta a un préstamo de 109 millones de dólares para seguridad que la Comisión de Hacienda se negó a aprobar. El 6 de febrero, invocando un artículo de la Constitución, el Consejo de Ministros decidió obligar a sesionar a los diputados el 9 de febrero a las 3 de la tarde para que sometieran a votación el crédito. El presidente Nayib Bukele, a través de redes sociales, convocó a la población a reunirse frente a la Asamblea para presionar a los legisladores. El 8 de febrero, el movimiento de los alrededores de la Asamblea era inusual. Empleados del gobierno montaban una tarima a las afueras del Palacio Legislativo. Francotiradores se observaban en las zonas altas y un fuerte dispositivo de seguridad custodiaba el perímetro. El domingo, cientos de personas se concentraron en uno de los accesos principales. La tensión era evidente dentro de la asamblea. Las puertas de acceso al Salón Azul tardaron en abrirse y solo se encontraban unos pocos diputados. Sí, nos ha llamado la atención a todos que militaricen y estamos actuando de buena fe. Que soy, me retiro. Diputada, pero ¿qué implicación tiene esto? ¿Le han irrespetado a ustedes? ¿Qué es lo que? Yo creo que las implicaciones tiene que tomarlas y declarar y pronunciarse al respecto la Sala de lo Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Mire, si algo llegara a pasar, sería culpa del señor Ministro de Defensa y el Ministro de Seguridad. ¿Qué mejor que tomar las medidas del caso? Bukele llegó hasta la tarima y pidió a los asistentes unos minutos para ingresar al Congreso. Mientras tanto, militares y policías fuertemente armados ingresaron al Salón Azul. Bukele entró, ocupó la silla del presidente del Legislativo, Mario Ponce, oró y luego salió para dirigirse de nuevo a la población. Si quisiéramos apretar el botón, solo apretamos el botón. Yo le pregunté a Dios y Dios me dijo, paciencia. El episodio recibió una fuerte condena nacional e internacional, la toma militar de la Asamblea Legislativa sumada a la confrontación posterior con otros órganos del Estado en medio de la pandemia de COVID-19, elevaron las alarmas sobre el futuro de la democracia salvadoreña. Con información de Mariel Osea para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas.